que la actitud de Puigdemont, de cualquier otra persona, no ha influido para nada en la decisión. La decisión que se ha tomado se hubiera tomado en cualquier circunstancia, se hubieran ido fuera de fin de semana o al extranjero, da igual. La resolución habla por sí misma, la vamos a recurrir, no hay ningún problema porque técnicamente la vamos a recurrir, pero no creo que haya tenido ninguna influencia, estaríamos aquí igualmente. Y en cuanto a cómo están los clientes, ellos están bien, están tranquilos, están firmes. Está en una situación muy dura, tampoco se tiene que relativizar. Como muchos de vosotros sabréis, y los compañeros que nos dedicamos a esto tenemos experiencia, lo más difícil ha sido el traslado. El traslado es un punto negro desde todos los estudios que se han realizado, porque es un espacio de bastante impunidad a veces para hacer determinadas conductas no muy regulares de trato o de maltrato a los detenidos y presos. Pero más allá de eso, que tampoco es que haya sido muy grave, pero tengo que decirlo, esto no es que me lo hayan dicho mis clientes, lo tengo que decir yo porque se tiene que denunciar, las condiciones de traslado no han sido las adecuadas, pero ellos están aquí, están bien, están preocupados por su familia, por la gente de todos sitios, de Cataluña y de España, y bueno, y firmes para seguir adelante y esperando que les demos nuestro apoyo desde fuera.